Muy buenos días, bienvenidos todos y todas a Revista Jalisco. Nos da mucho gusto que nos reciba en sus hogares o en el lugar donde se encuentra en este momento. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Más adelante vamos a platicar con la diputada Rocío Corona Nakamura y las sanciones para quienes hagan bromas llamando al 911, teléfono de emergencias. Mayra Carrillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Trini, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Esta mañana también nos visita el secretario del Trabajo, Tomás Figueroa. Platicaremos de la entrega de aguinaldo y también de una feria de empleo que se va a desarrollar en Puerto Vallarta. Emanuel Medina estará con nosotros platicándonos qué hay en la fila este día jueves. Y lo invitamos a que se comunique con nosotros 3030-5307. Comenzamos. Se habla mucho del uso de medios de comunicación que ya no son los que estamos acostumbrados de muchos años, como la televisión, como la radio o la misma prensa escrita, de donde por cierto nos acompañan del diario NTR esta mañana, Violeta Meléndez, que nos da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti y a Mayra por la invitación. Bienvenida. Pues, ¿qué están gracias. consumiendo sobre todo los jóvenes hoy en día? Fíjate que justo eh, aquí en la Feria Internacional del Libro, eh, a, a propósito de tanta pues variedad que hay de contenidos, eh, hay un foro muy interesante que es sobre, sobre medios, precisamente, sobre medios audiovisuales. Y el otro día se tiene ahí unos datos muy interesantes que hablaban sobre el consumo, las preferencias de los eh, pues de las audiencias, ¿no? que, que han ido cambiando. Efectivamente. Todavía la televisión sigue ganando, sigue siendo, digamos, todavía, eh, digamos, el, el rey de los medios de comunicación. Hablaban de que alrededor del 74% de los mexicanos eh, consumen los, los medios, digamos, los canales públicos de televisión abierta y después le sigue la radio con un 41% y uno, digamos, nuevo, un nuevo espacio que es el de la... El de los, los contenidos informativos a través de, de portales de internet, de redes sociales, el 26%. Esto a lo mejor parece poquito, pero ya es. Eh, digamos, es un campo completamente nuevo, que a, ustedes saben perfectamente que hace todavía unos años era, era como. No eh, le apostaban. Eh, no, 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 a... no, no, no le apostaban exactamente. A, a, sobre todo una limitante todavía es el acceso al Internet, ¿no? A nivel nacional, cincuenta y tantos por ciento de la población Está, tiene acceso al Internet, entonces esa es una limitante, pero eh, ya vamos para allá, ¿no? Y digamos que el futuro es, es los medios digitales porque los millennials, uh -huh. eh, esta generación a partir de los 80 hasta antes del 2000, pues ya no están consumiendo casi la televisión, ¿no? Ya hay varias encuestas que hablan que la mayoría ya no ve televisión en absoluto. Eh, ¿Por qué? Porque lo que les interesa lo buscan directamente en YouTube o en cierto canal. Eh, en cierto me refiero a ciertos portales o cierto canal de youtube hoy eh, buscan ya ciertas personas en específico no no quieren como eh, arriesgarse a lo que les ofrezca ahora sí que eh, la televisión ¿no? ya van con, con productos muy en específico y eh, es muy interesante precisamente ver cómo es que se tiene que mirar hacia allá porque eh, en méxico 30 millones de personas somos millennial y se habla de que a nivel mundial, de los 7 mil millones de habitantes, alrededor de 2 mil millones somos millennial y aparte los nuevos todavía son, pues toda, todavía son mucho más digitales que nosotros. Los bebés ya manejan las tablets y todo, ¿no? Entonces para y para, y para que no quedarse atrás, estos programas de televisión, programas de radio también tienen sus portales. Las noticias que dan en televisión, en radio también las podemos ver en sus páginas de internet con un formato eh, diferente, pero también ahí tienen un público importante, tienen un área importante eh, en sus empresas de redes sociales. Exacto. Sí, porque de hecho, eh, es decir, ellos los que tienen los tele y, y radio, digamos, tienen su audiencia ya como uh -huh. de base, pero aparte tienen un alcance nuevo a través de, de internet y ese es creo que el campo que todavía les falta a o, o que, que estamos conquistando, incluso desde, desde la prensa escrita también. Eh, se sigue leyendo pero sí sigue siendo poco entonces creo que todos los que trabajamos en radio televisión y, y medios impresos eh, la apuesta grande es hacia ella yo lo que he visto que ha funcionado mucho son los trabajos interdisciplinarios y en equipo es decir, productos periodísticos que no sea eh, solamente por decir una nota escrita o, o una nota eh, digamos en video sino in, incluso por ejemplo, personas que hacen eh, que, que saben por ejemplo del, del tema digital y que incluso te pueden dimensionar un problema porque te presentan de, eh, herramientas como Google Earth, etcétera, que te abren todavía más. Es decir, presentarle a la gente eh, temas con muchas más herramientas digitales y esa es la ventaja que tiene el Internet y que es hacia donde. Eh, y que es justamente lo que se discute, por ejemplo, en estos foros en la FIL, ¿no? Que cómo hacer más atractiva la información porque eh, el futuro, el presente ya está allá, pero el futuro también, es, esa es la apuesta. No, no solamente es. Eh, poner una, un aparato inteligente como un teléfono en tu cabina de radio, sino es tener la Exacto. infraestructura para poder en el momento en que estás hablando, sucedió algo en Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? poner, ubicar dónde se encuentra. Eh, la ciudad esta de la que estamos hablando, el acontecimiento, las imágenes más recientes, tomar imágenes que no son oficiales también, que se dan simplemente, que surgen en la red, en la red y que tienes todo el derecho de publicarlas y hacerlas tuyas. Los medios de comunicación sabemos la responsabilidad de poder subir contenidos, poderlos hacerlos nuestros, que son contenidos producidos por el ciudadano común y corriente, que no es reportero de calle. Estamos sacándole jugo a todo esto. Sí, y, y de hecho, eh, digo, es, es un arma de doble filo porque, por una parte, sí es eh, es una herramienta. Digo, los ciudadanos aportan mucha información valiosa porque a veces ellos son los que están allí, pues uh -huh. los demás a veces en lo que tardamos en llegar a digamos una nota de impacto eh, se vale, ¿no? Pero eh, a veces el riesgo que corremos es que podemos tomar información que pudiera estar descontextualizada y que Aparenta una cosa, pero en realidad no lo es. Eh, digamos, ese es el riesgo de tomar a veces el contenido de la gente que no sabemos eh, a veces con qué intención publica las cosas, no que están muy descontextualizadas. Incluso ya ha pasado con algunos videos que se han hecho virales, eh, que por ejemplo, de maestros que hablan eh, de una manera. Um, inapropiada, inapropiada. De Exacto, entonces es un escándalo y después resulta que estaba dando un ejemplo o algo así. Entonces, a veces suele pasar eso también con la información. Eh, de los ciudadanos, pero claro que es muy valioso y, y digamos que el, el trabajo de nosotros ahora sí es. Depurar, eh, ¿no? Exactamente, es, es eh, cotejar y discriminar mucha información, ¿no? Porque también creo que el reto justamente de, de esto que estamos hablando, que es muy interesante de ya migrar hacia el tema de Internet, es eh, la credibilidad, la calidad y obviamente que sea información veraz, ¿no? Porque estamos viendo que hay una infinidad de noticias falsas que todavía la gente se cree, yo creo que. Eh, la gente tiene que tener mucho cuidado, no tiene que ser tan crédula porque lo, la ve en internet y un portal que parece serio y no lo es. Por ejemplo, recordarán, estos días surgió que había una carnicería de carne humana en Japón, no sé si se acuerdan, y se hizo mucho uh -huh. escándalo y la gente la difundió y es completamente falso, ¿no? O sea, pero la gente, como lo ve a veces en un portal de internet y pareciera, de según sus criterios, es que, es, que es cierto. Pues resulta que no les, y creo que ese también es, es lo delicado. ¿Pero el medio de comunicación lo entiende? O sea, ¿el medio de comunicación de verdad es de confiar, de que hace el filtro que debe hacer para poder aprovechar las herramientas y para podernos meter de lleno al tema de la, del Internet? Pues ese es justo el, el meollo del asunto, porque está como en ese proceso, está en esa transición, eh, y muchas veces nos equivocamos, ¿no? Muchas veces eh, por irse eh, con. Por, digamos por la inmediatez de la noticia muchas veces sí la hemos regado eh, incluso eh, hasta poniendo en riesgo nombres de personas por eh, o, o rostros no por ejemplo eh, ahora que hubo un, un se, eh, el secuestro de un funcionario de la comisión de Salud de derechos humanos en estos días eh, ya la gente ya estaba allí estaban tomando eh, por ejemplo, rostros de testigos y todo ese tipo de cosas, dices, eso no se debe de hacer, es muy delicado que te gana a veces, eh, no, no, a, a los periodistas no nos debe de ganar esa, eh, esa urgencia por publicar, el, eh, es decir, llegar hasta el grado de arriesgar a personas en, en un contexto tan grave, eh, pero a veces precisamente para publicar que hacer una transmisión en vivo, en Twitter o en Facebook, eh, se puede llegar a, a caer en esos errores y lo, digo, los medios... Eh, se supone que tendríamos que estarnos capacitando constantemente para no caer en esos errores. La gente a lo mejor que no sabe eh, mucho de comunicación sí podría caer en esos errores, aunque no debería, pero los medios eh, obligados, sí, sí, sí. Y la estamos obligados, pero la, la hemos regado. La verdad es que hay muchos medios que sí hemos caído en ese tipo de errores muy graves. Y es que ya es distinta la, la, la dinámica. En una rueda de prensa, en un evento, antes llegabas, podías sacar tu libreta ah, ir exacto. anotando lo que iba diciendo el funcionario ir más o menos este, redactando tu redactando tu porque tenías el tiempo para redactarla, pero ahora ya prácticamente ah, tienes que ir redactándola en el teléfono para mandar esa información. ¿Hay presión para el reportero este, hoy con, con las noticias que se están dando todos los días? Sí, fíjate que sí hay mucha presión, y yo, la verdad, en lo particular, porque sí me tocan mucho esos trabajos de. Eh, pues en una rueda de prensa y temas de urgencia que hay que eh, subir a Twitter, hay que, uh -huh. hay que informar, digamos, ya como el. postear ¿no? Exacto, cabecear, ¿no? Así, ya, ya ir eh, anticipando a la gente qué es lo que va a venir en un producto ya bien hecho. Pero, al menos yo en lo particular, <coughs> perdón, <coughs> eh, prefiero a veces a esperarme, es decir, no, no soltar la información hasta que no revise bien los datos que me, se me están entregando, hasta que no la entienda bien, porque muchas veces. Si sí se cae en eso, que no... Quiere ser el primero. Exactamente, muchos, eh, por informar rápido, lo que sea, a veces ni siquiera alcanza a entender bien, porque a veces dan muchos datos, a veces es un contexto muy complejo y, 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 y sueltan datos a lo mejor aislados y, y ni siquiera eh, representan la realidad. Entonces, al, al menos yo en lo particular prefiero no ser la primera, prefiero esperar, eh, hacer esperar a la gente un par de horas en lo que yo digamos de puro reviso y ya veo por dónde va el, el asunto. ¿no? Yo en, en lo particular yo eso hago, yo prefiero que no me gane como el ser el primero, prefiero eh, tener, ofrecer una información más completa, más, eh, más trabajada que, que ofrecer, digamos claro. así, el... Violeta, la déjame preguntarte, en NTR, ¿cuál es tu sección? ¿Dónde la gente te puede leer? Tienes eh, redes, por supuesto. Sí, sí en, en NTR yo trabajo en, la, en, la, en el, la sección local de la zona metropolitana de Guadalajara, se llama CTMG. Eh, mi información principal es la de medio ambiente y pues estoy en Twitter y en Facebook, en Facebook Violeta Meléndez y en Twitter, arroba Bio. Arroba Bio. Muy bien. Muchísimas gracias y nos no, da mucho gusto recibirte en revista Jalisco. Muchas gracias. Ahí te seguimos, gracias. A ponernos las pilas. Vamos a la pausa, quédese con nosotros y comuníquese 3030-5307. Política y más en Revista Jalisco. Regresamos. Ojo. Para aquellos menores y mayores que les gusta hacer bromas a 911, porque ahora sí los van a estar buscando y ya los están buscando. Rocío Corona Nakamura, diputada local, nos platica sobre la aprobación de ya esta, ya es una ley. Eh, buenos toda, días a toda, buen día. la, a toda la auditoria en esta mañana un poco fría. Sí. Decirles que ya pasó el fil filtro de la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó por unanimidad y que se dio primera lectura el martes pasado y sigue su cauce normal, yo espero que en este mismo año se pueda aprobar, es una iniciativa que presentó el diputado Augusto Valencia y que coincidimos en ella, porque si vemos nosotros los datos, es alarmante el número de llamadas a, a, la, de, a la línea telefónica de emergencia 911, de las que se han recibido de enero a junio del 2017, de un total de 4.208.667, el 89% de ellas son llamadas falsas o improcedentes. Y de esos 4 millones, únicamente proceden un 11%, estamos hablando alrededor de 462 mil. Por eso es importante que reformáramos nosotros el Código Penal para que ya fuera delito. Y eh, los teléfonos de emergencia pues no son un juego, una, eh, la mala utilización del teléfono de emergencia con una llamada falsa, eh, abusiva, insultante, am, amenazadora o jocosa eh, será delito. Una broma o una mentira los puede llevar a la cárcel. Y pues a los ociosos que busquen otra forma de perder y hacer perder el tiempo, jugar con el número de emergencias no es una travesura, es un crimen, es jugar con la vida de otras personas. Quiero compartir, Trini, que ya en otros estados del país ya está legislado al respecto, en donde así lo contempla San Luis Potosí, Quintana Roo, Co Coahuila de Zala Zaragoza y Veracruz. Y lo que nosotros estamos proponiendo que se establezca es que prisión, cárcel, de tres meses a tres años y además tendrán que pagar una multa que oscilará desde los 3.774 pesos hasta los 75.490 pesos. A ver, venga, responsabilidades, porque muchas veces son menores de edad. ¿Quién será responsable de esa llamada? Aquí es importante señalar que la Fiscalía General, a través de la Policía Cibernética, tendrá un papel fundamental y prioritario para ubicar de dónde salió esa llamada, si fue de un teléfono celular o de un teléfono establecido de casa. Y quién es él? el propietario o el usuario, porque sobre él va a recaer estas sanciones. En el caso concreto de los menores de edad, recordemos que no compete la aplicabilidad del Código Penal, menores de 18 años, por lo que se procederá a la aplicabilidad de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en lo que se establece en el artículo 155, que bien puede ser una medida no privativa de, la, de libertad o una medida privativa restrictiva de la libertad. la primera de ellas pues, puede ir desde una amonestación, un apercibimiento, eh, prestación de servicios a favor de la comunidad, eh, prohibición de volver a utilizar, en este caso, el celular o el teléfono de tu casa porque fue de donde se originó eh, el hecho delictivo. Eh, tendrá que eh, no estar solo, siempre tendrá que tener una libertad asistida a una persona con él. o más drástico, eh, medidas más, más, más fuertes que va desde la estancia domiciliaria, o sea, no podrá salir para nada el menor de edad, de edad de su casa, o internamiento, entrada y salida a los centros de internamiento para menores, lo que antes era el tutelar de menores, o... o, o, o que, que sigue siendo el tutelar, pues, sí, porque sí no es. tenemos otro espacio. Así es. No hay otro, es. tiene que ser ese. Pues. Así es. Entonces, en el caso de los menores, con, con esta reforma, sí tiene su alcance y tiene su sanción correspondiente por lo que es importante pues hacer conciencia de ello y alguien diría pues es un, un número elevado los que hacen llamadas es falsas mucho, o sí. sea este cuatro millones doscientos mil a... cómo le va a hacer la policía cibernética no se va a dar no se va a dar abasto uh -huh. mira Trini con los primeros que se caigan serán escarmiento y ejemplo para que nadie más lo vuelva a repetir. Ahora sí, conejillo de Indias, anímese a ver si usted quiere ser de los primeros que pongan precisamente la muestra de que ahora sí. Es que, ¿de ¿cuántos años tienen los teléfonos de emergencia en nuestro país? O sea, ¿cuánto nos hemos tardado en regular esto? Desde yo que yo recuerde este, toda la vida, ahorita es el 911, antes era el 066, o sea, ha variado los números de, de llamada de emergencia, siempre han existido pero pues se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. ¿De qué va a depender la aplicabilidad del de, 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 de monto o los años de cárcel o el internamiento en tu casa? Va a depender de, de, de la movilización que tenga que llevar a cabo para atender esa llamada de emergencia. Por ejemplo, no es que este... Me tienen aquí secuestrado y en ese momento me dicen que me van a matar, este, necesito un operativo porque aquí hay encapuchados, no sé, exagerar la nota, la, la mentira. mentira, entonces obviamente pues implica una movilización policíaca importante, trascendental, y esto, pues, es eh, recursos que se están dando a una situación que no es verdadera y que se está llevando a cabo eh, algo que no debe de pasar, que no debe de suceder. Tenemos que ser mucho, muy responsables con estas llamadas que se hagan cuando verdaderamente se necesite. Y pues también hay los extremos, bromas, ¿no? Que por estar llamando, que piden pizza, que se avientan algún chiste, pues esos minutos pueden ser a, a aprovechados para que otra gente que sí tiene efectivamente un estado de emergencia, pues tenga que ser atendido oportunamente. ¿Qué pasa con los adultos? Eh, eh... Entran en la, en la misma lista de castigos que, que mencionó? En el caso de los adultos, ahí sí, como en el caso de los mayores de 18 años de edad, pues se sí aplica el código penal, que serían de los famosos okay. tres meses mínimo y máximo los tres años. Y además de ir a la cárcel, pues la sanción que acabo de mencionar, los 3.774 hasta los 75.490 pesos. Híjole. Pues eh, eh, cuando tendríamos ya esta ley y sobre todo las herramientas, porque tiene que a ver parámetros, e, e identificar muy bien en dónde entra mi castigo, dónde... eso quién lo va, quién lo va a elaborar. Eso va a ser a, a, a criterio que vaya a establecer uh -huh. el juez de acuerdo a la situación, a las circunstancias en que se haya presentado las condiciones y como, como haya requerido una atención que haya habido la necesidad pues de hacer una gran movilización de servidores públicos bien. o de atención médica. Muy bien, ¿para cuándo entonces? Si ya está. Yo espero que, que pueda ya este esto salir ya adelante, si no en este año, en, en el mes de enero, febrero, hay consenso de todos los grupos parlamentarios. Es urgente, es necesario y es prioritario. Ahora, eh, se está acabando el tiempo en el año legislativo, ustedes salen de vacaciones ya pronto, todos los funcionarios públicos públicos comenzarán a dejar de elaborar. Eh, ¿Tienen pendientes cuántas iniciativas para poder salir de vacaciones? Bueno, tenemos varios, varias, este, primero que nada, el presupuesto de egresos. Correcto. ¿En qué se tiene va a gastar? Uh -huh. Que tiene que salir antes de que concluya el año. Y además vienen eh, los nombramientos de todo el sistema estatal anticorrupción, el fiscal anticorrupción, el auditor, los órganos internos de control y por último los magistrados de, de, de en este caso, del tribunal de justicia administrativa, por lo que los próximos días pues, van a ser muy intensos y bastante trabajo. Eh, tenemos en puerta también la reforma constitucional del Poder Judicial, la ley de estatal de salud de, de varias este, reformas que se han presentado por parte de grupos parlamentarios, la ley de notariado y más lo que se acumule, porque es bastante el trabajo, hemos avanzado afortunadamente hay una comunicación muy estrecha y estamos conscientes que hay una agenda legislativa que tenemos que respetar. Entonces, no se van de vacaciones si no tienen el sistema configurado, el sistema estatal anticorrupción. Tenemos en de plazo a hasta el 15 de, diciembre. 15 de diciembre. El día de ayer eh, se, se, eh, comienza ya a ejercerse esta nueva ley de obra pública, la ley Antimoches. La prueba sí. el, con, el Congreso de Jalisco. Eh, se, se remite a la minuta al, al titular del Poder Ejecutivo mm. para su promulgación, firma y publicación y entrará en vigor 120 días después de que sea publicada eh, esta reforma que es importante, trascendental. Eh, se amarran las manos. Para que no se den a diestra y siniestra eh, este tipo de situaciones, la adjudicación directa tendrá que ser por sorteo. Se habla de la presencia de un testigo, del ojo ciudadano, de un testigo social especializado que va a participar desde, la, desde que se publique la convocatoria, licitación, adjudicación. Posteriormente, el ojo ciudadano estará presente en la Contraloría Social con la presencia de los vecinos donde se va a realizar la obra, que tienen que ser de tres a cinco personas. Es una ley muy novedosa y que yo creo que es vanguardia nacional en este tema tan sensible a la sociedad. Y en una caja de cristal, toda obra pública. Toda obra pública. No estamos hablando nada de puentes, carreteras. Estamos hablando hasta de un edificio de ocho pisos de departamentos. Por Todo ejemplo. lo que realice el gobierno tendrá que sujetarse a las nuevas reglas en donde habrá un comité integrado por tres ciudadanos y tres servidores públicos los ciudadanos serán eh, la, el Colegio de, de Ingenieros, el colegio, el colegio de Arquitectos, la Cámara de la Industria y de la Construcción y por parte del Gobierno, la CIOP, eh, la, la CEPAF, o sea, la Secretaría de Finanzas y Administración Pública y por último, eh, la Contraloría del Estado. Este es un gran avance el que ya se tiene. Eh, se le da eh, prioridad a las constructoras locales. El único requisito es que tengan, cuando menos, tres años de antigüedad y que tengan experiencia en el trabajo que van a realizar. Entonces, eh, um, lo que hemos escuchado es que, eh, por ejemplo, los eh, constructores están de acuerdo con esta nueva ley. ¿Les gustó a la iniciativa privada cómo quedó conformada esta nueva ley? Es eh, muy poco probable que el, el Ejecutivo pida o mm, envíe modificaciones al legislativo. El, la, escuchar para legislar, Trini, eh, ha sido nuestra principal premisa. Fue construida con los consensos de todos, uh -huh. de todos los involucrados, no, no, no más los diputados, sino también estuvo presente el Gobierno del Estado y las constructoras, efectivamente. Y yo estoy segura que valió la pena la espera. Se hizo un producto legislativo acabado, perfectible, pero en este momento creo que es lo que se pudo avanzar más con el consenso de todos. Muy bien, impacta también a los privados, yo insisto, no solamente la obra pública. Ejercida por gobierno, sino también aquella autorización que da un gobierno para que se haga una obra que tiene que ver con el interés particular privado. Efectivamente, si hay abusos y excesos por parte de los particulares y participaran en un moche, tiene la sanción el particular. Bueno, que no sean nada más esas sanciones de que con 2.000, 3.000, mil pesos se acaba el, la irregularidad de una obra. Ojalá que sea ahora sí. Eh, eh, que nos podamos organizar todos como ciudadanos y como autoridad. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias. A por estar órdenes. con nosotros. Gracias. Vámonos a la pausa y más en Revista Jalisco. Quédese con nosotros. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Platiquemos esta mañana con el secretario del Trabajo, Tomás Figueroa. Bienvenido a Revista Jalisco. ¿Cómo estás, secretario? Mayra, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Trini, muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Fin de año y hay todos los patrones, ojo, y también los trabajadores. Pues hay un montón de cosas que tienes que estar muy pendiente y es cumplir precisamente con la entrega de aguinaldos. Así es. Esta es una obligación que nos establece la propia ley. Desde hace muchos años fueron conquistas laborales que se fueron dando al paso de los años y justamente estamos en ese proceso, los patrones están obligados a entregarle a los trabajadores su aguinaldo a más tardar el día 20 de diciembre y nosotros como cada año estamos pendientes de que estas prestaciones se cumplan a cabalidad y para ello tenemos en la Secretaría del Trabajo la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Para cualquier persona que estime o tenga indicios de que no se van a entregar estas prestaciones, como lo es el aguinaldo, eh, puedan acudir a la Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues ahí es algo que algunas empresas, la verdad es que en términos generales en lo que va de esta administración solamente hemos recibido 730 personas que han acudido a la Secretaría del Trabajo, lo que va de este año. Solamente hemos recibido 36 quejas que finalmente se han resuelto. Es decir, eh, una cosa es que vayan y se preocupan, nos hacen saber, nosotros tomamos cartas en el asunto, pero al final el 100% se resuelven porque se entregan las prestaciones que corresponden no solo al aguinaldo, todas, cualquier, otro. todas las prestaciones, ¿no? Este reparto de utilidades uh -huh. es al arranque de el siguiente año no hemos tenido ninguna queja. La verdad es de que ahí los eh, encargados en cada uno de los eh, establecimientos febriles o, o comercios, los propios sindicatos están muy pendientes de, de estos, de estos uh -huh. temas. ¿no? ¿Cuáles trabajadores sí tienen derecho a un aguinaldo? Todos los trabajadores tienen derecho a aguinaldo, eh, aún y que sean empleados temporales. Eh, se les debe de dar su parte correspondiente por el tiempo elaborado en el año, se hace un cálculo eh, proporcional a los, al tiempo que estuvieron en, la, en las empresas o en, o en los comercios y allí a partir de ahí se hace el cálculo, Lo, se los tienen que entregar en moneda nacional, no se permiten descuentos o bonos o pagos eh, o sustituciones por productos, por ejemplo, que las propias especie, empresas por ejemplo, tengan, en especie uh -huh. no se puede, tiene que ser eh, en modernidad circulante, es decir, en pesos, y tienen mínimo eh, que entregarles una quincena de las percepciones que tuvieron durante todo el todo el año. ¿Qué ¿no? Habrá ¿no? Que habrá que, empresas que tengan ya acuerdos con los trabajadores de repartir ese aguinaldo en. Por ejemplo, en Semana Santa y Pascua y otra parte eh, en estas fechas de diciembre. Así es, ahí dependen los contratos que tengan cada una de las empresas con sus trabajadores. Eh, muchos las entregaron una parte ahora que pasó el Buen Fin, buen que fin, se bien. aprovecharon estos descuentos que se hacen a nivel nacional, que les permiten al trabajador tener mejor posibilidad de adquirir de mover los eh, billetes cosas para que les rinda más sus sus ingresos. ¿no? ¿Qué, pasa con, la perdón, ¿qué sí. pasa con la empresa que, que no, que no paga el aguinaldo? ¿Hay sanciones para Hay eso, sanciones, hay, hay, hay sanciones muy severas en ese sentido. Eh, nosotros hemos estado muy pendientes, sobre todo lo que nosotros como Secretaría nos estamos abocando es eh, en nuestras inspecciones: eh, inmediatamente clausuramos un establecimiento cuando vemos un inminente riesgo de trabajo, es decir, cuando no hay condiciones de seguridad social. En ese momento eh, procedemos a hacer la clausura o la inhabilitación del área donde estamos viendo el riesgo. Sí hemos ido eh, acompañando a las empresas eh, para que se vayan normalizando porque una empresa que, o un negocio que arranca con dos personas y que en la medida de que van eh, teniendo clientes van aumentando su personal. Y muchas veces el espacio físico ya les resulta eh, complicado para establecer buenas, eh, buen, buenos lugares para hacer su trabajo. Y ahí lo que hacemos es recomendaciones muy puntuales con una cierta tolerancia. Siempre y cuando no haya riesgo de trabajo eh, para los trabajadores, somos eh, intolerantes en el tema cuando no están dados de alta en el Seguro Social, cuando no tienen acceso a la vivienda y en ese momento eh, procedemos a hacer los procedimientos jurídicos para que los trabajadores, perdón, las empresas tengan eh, lo que, que decirnos y si no, eh, se establecen las sanciones que van hasta los casi 600 mil pesos de multas. ¿no? Hablábamos hace años de huelgas y huelgas, ¿no? era como un patrón laboral que había en México. Eh, Jalisco tiene muchos años ya que nos registra actividades como estas. En estas quejas que ha usted recibido en este año 2017, estas 700 y estas 36 procedimientos uh -huh. que, han, que han llevado, ninguna eh, ha sido ni amenaza de huelga en alguna empresa, paros, etcétera. No, lo, una, una cosa, creo que eso habla en Jalisco, existe una paz laboral que ha permitido proyectar a Jalisco, no solamente a nivel nacional, sino internacional, a los empresarios, a las inversiones en Jalisco, justamente porque no hay, eh, sí tenemos emplazamientos a huelgas, es decir, sí nos llegan solicitudes para emplazar a huelga, porque los trabajadores tienen ese derecho cuando ven que no se están llevando a cabo las prestaciones que establece la propia ley pero ningún estallamiento, eh, es decir, el porcentaje es altamente eh, bajo, valga la, la, la discrepancia en las palabras, pero, por ejemplo, hoy nosotros tuvimos, este año, siete estallamientos de huelga, pero se resolvieron, es decir, no se cerraron los establecimientos lo que permite que las fuentes de trabajo no se cierren y que los patrones solamente hagan sus adecuaciones de acuerdo a la solicitud. ¿Y qué porcentaje los... se resuelve a favor del de colaborador y qué a favor del de empresario? El 100%, empresario? Por... El 100 se resuelve a favor del trabajador, porque ese es un derecho, los emplazamientos a huelga es un derecho que tienen los trabajadores cuando estimen que no se están cumpliendo lo que establece uh -huh. o el contrato colectivo o la propia ley federal del trabajo. Es que ahí ¿no? me queda claro, ¿no? Que entonces las empresas son las que todavía no entienden el compromiso laboral. O sea, hay varias empresas todavía en Jalisco que no entienden que sus colaboradores los tienen que cuidar, los tienen que apapachar. Justamente Trini, y Mayra, estamos en ese proceso. Nosotros establecimos una línea desde el arranque de esta administración donde teníamos, primero, teníamos un problema de informalidad. Entonces, había que... Eh, revisar cuáles eran estos lugares donde se estaba dando la informalidad. La informalidad entendida no solamente de que no estuvieran inscritos en el seguro social o que no tuvieran prestaciones para el acceso a la vivienda, sino también, yo te puedo poner una empresa que utiliza software pirata, es considerada como que está en la informalidad. Entonces, es un, una serie de circunstancias que se empezaron a atender. Primero, pasar a que todas las empresas estuvieran en la formalidad, los trabajadores estuvieran inscritos en el seguro social. Posteriormente, la tarea era proyectar a Jalisco como una entidad segura. Tú, ustedes han dado cuenta de, de las giras que ha tenido el gobernador. Hoy, cuando se llegó, cuando el gobernador llegó en esta administración Estábamos en 60 países, hoy llegamos a más de 180 países eh, de productos que se generan aquí en Jalisco y también las inversiones que se están dando, y no solamente con nuestro socio principal que es Estados Unidos, sino ya, como te repito, de más de 180 países se están viendo a Jalisco como un polo importante para invertir y que se está generando... Y el empresario lo entiende. Y emplea. ¿Algunos lo, lo que no. ya estamos lo que ya estamos haciendo uh -huh. y de lo que nos hemos hecho cargo y el gobernador ha sido muy insistente con el sector productivo es ya estamos en la construcción del segundo piso ya no nos es suficiente ser líderes en la generación de empleos hoy tenemos más de 366 mil nuevos empleos lo que no se había generado en las administraciones de Emilio ni de Paco Ramírez las se, se hicieron en esta administración ahora estamos justamente Ver, este provocando que se mejoren las condiciones salariales. Hoy lo que queremos es mejorar el ingreso. Recientemente se aumentó el salario mínimo, pasó de 80.04 a 88.36 y antes de que, me que, la que antes de que diga que sirvió para los me, memes, ¿verdad? Antes de que me digas lo, lo que sí te puedo decir es de que en 30 años no se había movido el, el salario mínimo más del 3%. Hoy, desde el arranque de esta administración, hemos, tenemos un 20% real, 45% aplicado a las prestaciones. Sin embargo, lo que es, nosotros en Jalisco estamos promoviendo es que este salario aumente a lo que dicen organizaciones no gubernamentales como Coneval. Que dice que para la canasta básica mínimo se requieren 95 pesos. Esperemos que este proceso se siga dando. Eh, para alcanzarlos. Por, para alcanzar el mínimo vital, digamos, para que cualquier persona con este ingreso, que son muy pocos en Jalisco, debo decirlo, a nivel nacional son más los que tienen un salario o dos salarios mínimos. Jalisco se ha distinguido porque empresas responsables comienzan incluso con tres salarios mínimos en adelante. Vamos a ir a la pausa y regresando nos platica de una feria de empleo que se va a desarrollar en Puerto Vallarta, secretario. Comuníquese con nosotros, tiene dudas, 3030-5307, regresamos. Regresamos a Revista Jalisco. Gracias por comunicarse con nosotros al 3030-5307. Marta Casillas, mi esposo está trabajando en una empresa de brincolines y no tiene seguro. ¿Qué hacer en esos casos? Hay que, hay que estar siempre pendientes de el, el trabajador tiene derecho y a, a estar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que reportarlo al 01800-08. 72-707, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, y de manera gratuita, y eso eh, quisiera destacarlo, nosotros damos asesoría legal a cualquier trabajador que acuda a la Secretaría del Trabajo o que nos llame a los teléfonos que ya les comenté, para poderles asesorar y poderles brindar un servicio para que estén dentro del Seguro Social. Rosalena Morales, mi esposo tiene seis meses sin empleo y quiere solicitar la ayuda de desempleo de la FORE y no se la dan. ¿A dónde puede acudir? Ah, igualmente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador tenemos, voy a darlos, es repetir, 01800 08 72 707 o al 30-30-100, extensión 21012. Una dinámica importante económica ya en este último tramo de, del año, donde se tendrá generación de empleo, pero de manera temporal, secretario, empleo temporal. Nosotros, nosotros lo, que, lo que siempre provocamos es de que sean empleos formales y definitivos. Eh, nosotros está, estamos haciendo estrategias conjuntas con el gobierno federal y el gobierno estatal. Invitando, por ejemplo, vamos a estar el primero de diciembre en Puerto Vallarta, en la segunda feria del empleo, donde estamos invitando a más de 35 cadenas hoteleras o establecimientos para poder ofrecer más de 1.200 vacantes y en un solo espacio para que la gente no tenga que estar yendo a, cual, a distintos lugares o a desplazarse a distintos lugares, lo que le genera... Tiempo pérdida de tiempo, en un solo espacio, en la plaza principal, al lado de la presidencia, eh, ponemos a estas empresas que están ofertando estas vacantes. ¿Qué estamos haciendo también de manera estratégica? Llevando los módulos de móviles que tenemos del registro civil y del de Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Qué hacemos? Eh, muchos de los requisitos que... Para poderse emplear es contar con una identificación, actas de nacimiento, constancias de, de no antecedentes penales, que si bien es cierto la ley ya no obliga a solicitar estos documentos, nosotros en virtud de que están en nuestra ley de ingresos se siguen expidiendo, se los facilitamos, les imprimimos de manera gratuita su CUR y ya es eh, cosa para que el, el que se pretende emplear... Vea las distintas opciones, van desde profesionistas, de contadores, administradores, hasta agentes de mantenimiento con sueldos que van de los 4.000 hasta los 18 mil pesos, en el caso de esta feria segunda que estamos haciendo en Puerto, en Puerto Vallarta. Vallarta ¿no? Con esto cierran el año en y, Ferias de Empleo. Y ¿es la esta, última? Con esta con esto cerramos, le, acabamos de tener en Tonalá este, otra feria del empleo. Y hemos llevado alrededor de 2017 más de 35 ferias, lo que nos ha permitido, Trini, que eh, la tasa de colocación, o más bien la tasa de desocupación aquí en Jalisco, sea la más baja a nivel nacional. Es decir, tenemos a nuestra gente con empleo y hoy estamos trabajando, insisto, en mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. Es decir, ¿cuál es esa tasa? ¿Cuántos jaliscienses ahorita están.? Buscando un empleo, están no, sin trabajo. Nosotros tenemos 2.6% de, de tasa de desocupación. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una población que está activa de más de 1.600.000 jaliscienses que tienen un empleo. De ellos, el, el, un alto porcentaje, es más, el, en Jalisco se emplearon a más mujeres que lo que se han empleado en dos, en dos administraciones. Hoy tenemos más de 36.000 nuevos empleos de estos 366 mil que le corresponden a mujeres, primer lugar a nivel nacional, es decir, estamos abriendo la bolsa porque hemos establecido estrategi estrategias para incorporar al sector más vulnerable como son mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, tuvimos por primera vez en, a nivel nacional una feria exclusivamente eh, empresas que emplean a gentes con discapacidad, pusimos a disposición también más de 1.200 vacantes en ese, en ese sentido y creo que los resultados han sido positivos para Jalisco. Y sobre todo estas fuentes de empleo para mujeres, que es esta eh, asociación que hacen con la Secretaría de Movilidad para pagar además la capacitación antes de comenzar a laborar. Esa es, una, esa es una herramienta que tiene la Secretaría del Trabajo para apoyar a las empresas, en este caso, para que puedan recibir un, un salario las personas que se están capacitando. Hoy eh, les entregamos dos salarios mínimos y apoyo al transporte a estas personas que se capacitan. Hicimos un convenio con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Movilidad para capacitar a más de 200 mujeres para que fueran operadoras del transporte público, ahora que se está integrando el modelo de ruta empresa donde las prestaciones, los salarios de los choferes o de las choferas, eventualmente, puedan eh, ingresar. Se compró un simulador por parte de la Secretaría de Educación eh, que, si tú lo ves, es el... Eh, choferes que han tenido más de 30 años dicen que es un simulador... Excelente, real. Real, idéntico, como si estuvieran... Este, lo que nos permite provocar menos accidentes, una capacitación especializada para que en el momento que se entreguen las unidades ya las mujeres puedan estar operándolas eh, de manera muy eficiente. Mm -hmm. Secretaria, hace un momento platicábamos de cuidar al trabajador. Y que estén eh, apegados este, a los derechos humanos también. Uh -huh. A inicios de la administración se trabajó mucho en estas inspecciones uh -huh. en zonas rurales para vigilar uh -huh. el trabajo de los jornaleros. ¿Qué ha pasado con esas inspecciones? Nosotros continuamos, incluso hace tres meses comenzamos con la segunda etapa del padrón de jornaleros. Es un compromiso que tiene el gobierno del Estado, la secretaría, particularmente con el eh, gobierno abierto, secretariado técnico del gobierno abierto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos acudiendo a los municipios, ya tenemos el 85%, a estas alturas yo creo que ya debemos de tener el 90% de municipios donde llegan las personas, se inscriben en esta, se domicilien, digamos, nosotros detectamos que son jornaleros agrícolas y estamos pendientes de que tengan todas las prestaciones y seguridad social. Sobre todo, estamos muy atentos en el tema del trabajo infantil que también hay que decirlo, es un tema cultural en México. Nosotros hemos llegado a lugares donde nos dicen, no, aquí mi nieto, mi hijo, yo empecé desde temprana edad a agarrar el asadón para eh, trabajar en el campo, pero hoy es, le estamos apostando a que los, nuestros jóvenes, nuestros niños estén en, en, las, en las aulas y que el trabajo del campo se realice a los eh, jóvenes mayores de 16 años previamente autorizados por la Secretaría del Trabajo, una vez de hacer el diagnóstico y que justamente no estén en un riesgo laboral latente. Y estamos con este proceso eh, atendiéndolo de manera eh, puntual. ¿no? Pues es fin de año, se incrementan las ofertas laborales, es el momento de eh, entrar de verdad para sacar sacar bien los regalos de Navidad y las fiestas y las vacaciones y lo que usted esté planeando, hay capacitación, hay de la mano van con el Sistema Nacional del Empleo, donde la gente nuevamente se puede comunicar para seguir obviamente con esta dinámica también y no quedarse en la espera. Nosotros estamos en nuestra página de internet en la Secretaría del Trabajo Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, allí encontrarán información porque hoy la Secretaría está fungiendo como una dirección de recursos humanos. Nosotros tenemos una lista de empresas que dan todas sus prestaciones con sueldos atractivos, con eh, empresas serias y tenemos un padrón de personas que están buscando un empleo. Y lo que estamos haciendo es hacer esta vinculación para que en una página de Internet o en nuestras oficinas puedan acudir y poder encontrar un espacio. Que esté adecuado a su capacidad y sobre todo a sus intereses de en cuanto a las percepciones. ¿Cómo les ¿no? ha ido con los profesionistas? No luego hay límites de no, no voy a llevar ahí este, mis documentos porque no voy a encontrar trabajo. No, no, no. Este lo pueden hacer en la comunidad de su hogar. Este, la página de la Secretaría del Trabajo es www.stps.gov.org. Eh, MX y allí eh, podrán ver todo un catálogo, incluso les damos asesoramiento en línea de cómo presentar un currículum, cómo ir a una entrevista de trabajo. Es decir, eh, estamos haciendo un esfuerzo para que más personas se incorporen al sector productivo. Tomás Figueroa, muchísimas gracias por acompañarnos esta Muchas mañana. Muchas gracias, Trini. Muchas a cerrar gracias, bien María. el año. Gracias. A ¿verdad? cerrar bien el año. Pues, felices fiestas, hombre. Ojalá felices nos veamos fiesta. antes y nos veamos, por supuesto, al regresar al 2018. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Vámonos a la pausa. Es tiempo del corte informativo. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. que ser solidarios en esta época del año con quien más lo necesita, con los niños, con las personas en situación vulnerable de calle. <coughs> Tienen una campaña Citeur para recolectar juguetes, prendas abrigadoras y de esto nos va a platicar esta mañana titular de Citeur Rodolfo Guadalajara. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Que ya es una tradición poner esos contenedores. Ya es una tradición, tenemos ya bastantes años, entre 7 y 9 dependiendo de la campaña donde recolectamos suéteres uh -huh. o ropa abrigadora usada o nueva y juguetes usados nuevos, que no sean bélicos, que no sean de pilas. Y estos, juntamos una gran cantidad, cerca de 13 mil cada año, en cada uno de los casos, y los repartimos en las comunidades más necesitadas. ¿Dónde van a estar esos contenedores? En las estaciones de mayor afluencia en el tren y en Macrobús, tanto en Juárez, Periférico Norte, Periférico Sur, Ávila este, Camacho, Tetlán, San Juan de Dios, Plaza Universidad, eh, Universidad y en el macrobús, en Fray Angélico, en Ciencias de la Salud, son las estaciones que estarán, ahí los contenedores ya tradicionalmente están ahí, y esa campaña, bueno, casi todos los usuarios y los compañeros de institución, que quienes son los que promueven esas campañas, los pues van aportando y donando hasta llegar a unas cantidades alrededor de 13 mil en cada caso, ¿no? Y después nos juntamos un equipo y también de manera voluntaria vamos a las comunidades a repartirlos. Hay personal ahí en estos contenedores también revisando que cumplan con las características, los juguetes, que la ropa, sobre todo, esté limpia en buenas condiciones. Sí, después de que se junta todos los contenedores, hacemos esa revisión. Después. Después, ya una vez que se junta todo, hacemos esa re re este, revisión, hacemos una. Eh, los vamos catalogando los que están en buenas condiciones, tallas, modelos, en el caso de la ropa, los juguetes que sí sirvan, los que no, y la, ya a final de cuentas depuramos y eso es lo que se reparte. En esta ocasión se va a repartir en área, en. Albergues del Área Metropolitana de Guadalajara y en Chiclistlán, Tapalpa, Atemajac de Brizuela, que son municipios, en el caso de la ropa abrigadora, con muchas necesidades precisamente de esta ropa. Y esto de la ropa abrigadora hay que irla repartiendo ya, las bajas temperaturas. Sí, sí, sí. Ya nosotros están... conforme vamos llegando vamos juntando y vamos, mm. nos adelantamos a empezar a repartir. ¿Los juguetes cuándo los entregan? Eh, la campaña termina el 31 de diciembre, casi siempre los juguetes los repartimos para enero y la ropa abrigadora sí la vamos repartiendo en partes desde. A mediados de diciembre. ¿Usted ha ido personalmente a.? Normalmente repartir? es mi esposa el voluntariado de Citeur, es el que uh -huh. se hace cargo. ¿Cómo está en el tema de tener conciencia, llevar esa ropa limpia y en buenas condiciones? ¿O si le batallan con eso? No, no, no. La verdad es que un reconocimiento a todos los ciudadanos, los usuarios, son muy puntuales, ¿no? Van y hay gente que va caminando con su chamarra y es curioso. Los campeones en las cámaras se la quita y la deja ahí en el, en el contenedor, ¿no? Uh -huh. Y nosotros ya después los vamos catalogando, pero hay quienes nos mandan co este, cobertores nuevos, paquetes, ¿no? Hay mucha... Mucha participación. Los contenedores son suficientemente grandes sí, son para que no se quede también la ropa, los juguetes. Son contenedores, los contenedores grandes y nosotros conforme se van llenando los vamos limpiando para que siempre haya espacio. Y sobre todo en, que vayan en familia, ¿no? Padres de familia que pongan el ejemplo a los, a los más pequeños. Padres de familia, lo que pasa, muy, lo que hay muchos, hay algunas personas que como empresas hacen donativos importantes, escuelas, en, esto también se involucra en varias escuelas y hacen donativos importantes. Nos los dan, pero también los involucramos en la entrega. Creo que la parte de lo bonito de toda esta parte es ver la sonrisa de un niño cuando recibe un juguete o la satisfacción de alguien que tiene con qué abrigarse. Y eso pues tratamos de involucrar a la mayor de las partes de empresas o personas que siempre han estado muy al pendiente de estos programas, pues que se involucren también en, la, en lo positivo. ¿no? ¿Quién, ¿Quién les apoya con la información de dónde se requiere? ¿El DIF Jalisco? Qué, qué no, realismo? nosotros lo hacemos, bueno, toda esta campaña es junto con el DIF Jalisco uh -huh. por supuesto, pero bueno, ya tenemos eh, desde hace tiempo ya ha identificado cuáles son las comunidades más vulnerables y en el área metropolitana también cuáles son las colonias más necesitadas. ¿Desde qué momento pueden este, llevar? ¿A qué hora inicia? Que está todo el día, está todo, bien, el día. todo el día de horario de servicio. De las 5 de la mañana a las 11 de la noche están estos contenedores ¿Y hasta qué día? El día, eh, la campaña de sueta hasta el 16 de diciembre y en el caso de los juguetes hasta el 31 de diciembre. Eso es en las estaciones del... Las estaciones Tres. de la línea 1, de la línea 2, que vienen uh -huh. siendo Juárez, Periférico Norte, Periférico Sur... Circunvalación, en el caso de la línea 2, San Juan de Dios, Universidad, Tetlán y en el macrobús es Fray Angélico, Ciencias de la Salud, que son las estaciones más importantes. Esa es la dinámica que se está teniendo en, en estas estaciones y una dinámica diferente en estos últimos días también, aprovechando su presencia. Eh, ¿Qué pasa con el sistema de prepago? ¿Cómo les ha ido estos últimos días? Bueno, nos ha ido bien. Este, ya iniciamos eh, primeramente hace algunos meses con la Estación Periférico Norte. Hoy estamos con... Tres estaciones, San Jacinto, San Andrés y, eh, se me olvidó pasar el nombre de, lo, de otro, eh, iniciando ya con la, la transformación del sistema electrónico. Anteriormente tenías que poner tu dinero en efectivo, en el torniquete, lo cual generaba unas uh -huh. filas impresionantes. Hoy es todo electrónico, se pone ya, se empieza a implementar la InnovaCard. Uh -huh. Bueno, esto estará en funciones hasta febrero, pero ahorita ya es, adquiere tu tarjeta y todas las cargas son electrónicos. Decirte que también en el modelo de ruta empresa, también reinará esta tarjeta Innovacart. ¿Qué vamos a tener al final de esta administración? Un medio de pago electrónico que se llama InnovaCard, que funcione en todos los camiones y en todos, CITEUR, Macrobús, el tren. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, que tenga un beneficio el ciudadano. El principal beneficio que tienes es que puedes hacer transbordos a mitad de precio. Uh -huh. Antes no lo podías hacer. Puedes de recargar tu tarjeta por cargas semanales, quincenales, conforme tú la utilices, y vas a tener diferentes plataformas a tu favor. Internet, puedes hacer cargas electrónicas en Internet, podrás usar tu teléfono o tu móvil como lo conocemos con una aplicación y con cargo tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito eh, o comprar una tarjeta de precarga como lo hemos visto en, en muchos otros programas y tener tu saldo y irlo utilizando conforme lo necesites. En caso de extravío, si tú reportaste el folio de tu tarjeta, podrás recuperar tu, tu saldo. ¿no? Y lo más importante también es que en este programa de prepago, como lo llamamos, o de tarjeta electrónica, es que los bienes y trasvales serán ya a partir del mes de febrero, marzo, de manera electrónica, una tarjeta que identifique claramente al estudiante, a la persona de la tercera edad, al beneficiario de estos programas y que pase en el camión, por un nuevo ejemplo, y que bueno lo identifique y ya no quede la discrecionalidad si el conductor está de acuerdo, si es estudiante o no es estudiante y por supuesto con eso también depuramos que hay un mercado de beneficiarios que no son los beneficiarios reales de esos programas, ¿no? y que se les pague al transportista al día. Esos tres beneficios tienen. Entonces habrá una red muy importante de esta, de esta tarjeta InnovaCard. hablamos platicando del proceso. Llega un ciudadano, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿A dónde acercarse? Llegas tú a una estación, en caso del tren, uh -huh. hay de cuatro a seis máquinas de venta y recarga, que, dependiendo de la capacidad de la estación. En esta estación tú tienes dos opciones, depositar tu dinero para recargar tu tarjeta o adquirir una tarjeta. Esta tarjeta cuesta 20 pesos e incluye un viaje. Esa es la parte electrónica. En el caso del ciudadano, quiero suponer, el, el usuario no muy habitual del tren, que lo usa de vez en cuando y que a lo mejor no le conviene tener una tarjeta, podemos aceptar el univiaje. Nosotros identificamos el viaje único o univiaje, que hace lo mismo, va a la máquina de venta de recarga, nomás que ahí no son las cuatro, sino es una sola por estación uh -huh. o por lado de estación, y compras tú un código QR. Es un papelito impreso con un código QR y ese lo puedes utilizar en un solo torniquete. Evidentemente, eso implica a veces más filas, mayor tiempo. Entonces, por eso recomendamos que todos adquieran su tarjeta, que a final de cuentas, es este, en una tarjeta que la puedes recargar cuando quieras, no tiene una vigencia este, muy grande, o sea, uh -huh. no obedece tu dinero, tu saldo siempre va a estar, siempre, siempre va a estar tu saldo. Hay como reclamarlo, si se si avería, están todas las este, acciones para poderlo reclamar, si se te pierde, si se te avería la tarjeta, si se bloquea, hay todo un mecanismo. ¿no? Ya con esa tarjeta, una vez que la tengas, pues podrás empezar a hacer todos tus viajes en el resto del transporte, paulatinamente se está implementando. Que hoy está iniciando en algunas estaciones. ¿Hay personal ahí, este, Hay personal, al nosotros socializamos siempre una semana antes, y hoy tenemos en, por lo menos entre 10 y 15 días durante la implementación. Tenemos personal, primero, que asesora a la gente cómo se hace, cómo se utiliza la máquina. Uh -huh. La segunda, pues la gente llega, la que no tomó sus precauciones, pues llega y le va a tocar fila, y entonces en la fila estamos vendiendo mano a mano para que ayudarle, ¿no? Aquí está tu tarjeta con tu viaje y ya después tú pasas a recargarla cuando la utilices. La verdad es que ha habido una muy buena aceptación, más de lo que te imaginas. Mira, en Periférico Norte hay 20 mil usuarios, 8.000 ya contaban con tarjeta electrónica, en 6 días se vendieron 7.000 mil tarjetas. Uh -huh. La gente lo aceptó porque anteriormente había solamente tres torniquetes de ingreso, hoy hay 15, no hay que hacer filas porque ya no está la persona que está con su monedita. ¿Cuánto será lo que uno se ahorra de tiempo? No, hombre... 10 minutos, de 5 a 10, 12 minutos sin problemas. Entonces ya el que adquirió su tarjeta no tiene ningún problema. Hay torniquete preferencial para los que están en silla de ruedas, que identifica plenamente a la persona este, y tiene toda la accesibilidad, ya no requiere de apoyo de alguien que le abra, que no, 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 uh -huh. libremente, ¿no? Nos estamos convirtiendo en el sistema, el primer sistema o el único sistema en Latinoamérica, 100% accesible, lo estamos haciendo paulatinamente y eso es todo lo que implica, ¿no? Toda esta información, toda esta accesibilidad. Toda esta capacidad de poderte mover rápido y eficiente. Y es que uno luego luego piensa en los adultos mayores. Híjole, ¿se resistirán al tema de, de este sistema de prepagos? En el, el caso de los adultos mayores que están bajo el programa de Bienevales, cada que vayan, cada semestre que vayan a registrarse, a hacer alta, se les entrega su tarjeta ya con las cargas. Ya en sí, no tienen que hacer absolutamente nada. Y en el caso del que no tenga esos programas, que quiere comprar, va y lo adquiere en su cajero. Es muy sencillo, son dos botones de carga o compra y depositas un billete y se acabó. No, no, no tiene mayor complicaciones, pero si no, de todos modos, siempre hay personal de auxiliar de, de estaciones ahí en los torniquetes que puede auxiliar en cualquier momento a quien lo necesite. No hay que tenerle miedo, es un proceso muy fácil y tenemos el personal siempre que va a estar ayudando a que se haga esa Siempre cosa. va a estar, no nada más en no, esta etapa siempre de... Inicio. Hay. Hoy hay un equipo muy fuerte de 30, 60 personas que es socialización, es información. Ya en lo cotidiano, siempre hay personas ahí en torniquetes que te pueden asesorar puntualmente. Y, o apoyar en la recarga o venta de tarjetas. ¿Que va por etapas? Eh, ¿Finales de este año ya todas las, las estaciones van a tener? En a diciembre tiene que estar toda la línea 2 y por lo menos el 70% de la línea 1. Mediado de enero debe estar al 100% línea 1, ahí es por la obra que estamos haciendo actualmente, y estaremos con, con, con las líneas del tren. Y para febrero, marzo debe estar la compatibilidad con Macrobús. Acuérdate que hoy en día hay mm. dos tarjetas distintas, ya va a ser una sola tarjeta y por supuesto toda la ruta de CITRENES y Citram, que son las rutas empresas ya cuentan con Innovacard una vez que credencialicemos, bueno también tarjeticemos a toda la gente le demos su tarjeta cambiaremos esa tarjeta por la de nueva Innovacard tenemos que hacerlo así porque si lo hacemos de directo con Innovacard pues en unas estaciones si sí te acepta y en otras no entonces tendremos un problema entonces vamos a durar un mes mes y medio en cambiar ya esa tarjeta sin costo respetando su saldo lo más rápido posible entonces, sí, esa tarjeta es la que estará en todos, todos, todo el transporte público. Los camiones se estarán equipando ya en marzo para, con su lector y es donde funcionará vales y trasvales. Ya no habrá ese traficito de papeles que todo mundo trae, eh, que circula, que... O sea, nadie nos deja buen sabor de boca si luego el conductor elige darte el paso o no, ¿no? O sea, todo ese asunto se, se acaba y va creciendo paulatinamente, va creciendo. Y esa tarjeta se podrá utilizar en muchos servicios más, ¿no? Tienen tarea los usuarios, Tener la tarjeta y llevar un juguete, llevar una prenda abrigadora. ¿Fecha límite? recordad de 15 juguetes? 15 de diciembre en el caso de las ropas, la prenda abrigadora, y 31 de diciembre en el caso de los juguetes. Muy bien, gracias por habernos acompañado esta gracias mañana. Gracias a ustedes por invitarnos poder explicar este tema. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Tiempo del Corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Bueno, estamos en Revista Jalisco, continuamos dejándole el teléfono 3030-5307 para que participe con nosotros, sobre todo en este tema que eh, nos propuso el doctor Gilberto Martínez, terapeuta de pareja y que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás Gilberto? Muy buenos días. ¿Qué tal Trini? Muy bien, con mucho gusto, como siempre, de estar aquí en tu programa. Pues el tema es, ¿cuál es la edad donde las mujeres disfrutan más del sexo? ¿Cuál es? Sí. Una pregunta quisquillosa, ¿no? Sí. Como diciendo, ¿habrá una edad a partir de un número de años? Bueno, primero te, déjame decirte que es importante analizar cuáles son las edades que tiene la mujer a lo largo de su vida. ¿Por qué edades? Bueno, etapas, momentos. Eh, por principio de cuentas es la hija de, luego la hermana de, luego viene la novia de, y luego es la esposa de, y al final de cuentas es la mamá de. Entonces, parecerá ser que la sexualidad de la mujer, en este sentido, haciendo un símil con este ejemplo que te pongo, pues no tiene, no tiene voz propia, no tiene eh, un apropiamiento de la mujer en el que ella vaya conociendo su cuerpo, conociendo su sexualidad y decidiendo y eligiendo cómo quiere mostrarse an ante el mundo. Entonces, es importante. Eh, a ver y analizar todo este tipo de situaciones en donde la cultura no le ha permitido a la mujer eh, que tenga su propio espacio, su propio eh, contacto con ella misma a través del conocimiento de su cuerpo, del conocimiento de sus sensaciones, del conocimiento de eh, su excitación, de su elección de cómo quiere vivir, cómo quiere gozar. Cómo quiere expresar su sexualidad. Si nos vamos a esta es hija de es novia de es esposa de entonces no habría ninguna edad donde la mujer estuviera disfrutando al 100% de manera auténtica propia su sexualidad. Así es. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la mejor edad para que la mujer disfrute de su sexualidad o del sexo? Pues te pudiera decir de una manera muy muy eh, concreta hoy. Hoy es, es la mejor edad, porque esta es la edad en la que ella se da cuenta y ella puede estar disfrutando o puede estar eh, contactando, haciendo más conciencia de su cuerpo y de sus sensaciones. Pero la mejor edad en la que la mujer disfruta más del sexo es cuando la mujer eh, se apropia precisamente de su sexualidad, cuando ella decide, cuando ella conoce su cuerpo conoce sus sensaciones y no solamente está para el servicio de su pareja muchas veces cuando se casa cuando está en el matrimonio en una relación de pareja estable la mujer recibe toda una serie de eh, consejos uh -huh. no de su familia de origen de su familia política en donde le dicen ¿Cómo le gusta al marido? Desde cómo le gusta la sopa de arroz al marido, desde cómo le gustan las camisas planchadas al marido. Bueno, pues también dentro de la sexualidad, la mujer se empieza a acoplar a la sexualidad del hombre, a la sexualidad del marido. Eh, muchas veces no es una sexualidad eh, en el matrimonio, en un inicio placentera, eh, pero la mujer se ve imposibilitada de hablar, porque ¿qué va a pasar si ella le dice, oye, pues fíjate que así no? Hazle así o hazle asado o cambia o de, buscando, de lugar. O... O vamos buscando ¿Hay algo aquí que no me gusta o algo que no me complace totalmente, sabes. Y me estaba acordando ahorita el momento de Google, que es un gran buscador, eh, ha emitido esta información donde la gente lo que más busca en Google es cómo ser feliz y cómo disfrutar mejor del sexo. Mm. Toda esta información que nos llega de la prima, de la hermana, de la mamá, etcétera, etcétera, aparte nos está llegando del Google. Uh -huh. eh, esto me, me hace pensar que no estamos disfrutando y no nos estamos apropiando de nuestra sexualidad en ninguna edad. Sí. No solamente es curiosidad de adolescentes. No, no, no. No. no esto, es, esto es una curiosidad más de adultos y más de adultos en una etapa en donde nos empezamos a cuestionar qué es lo que está pasando con nuestra vida en general y con nuestra sexualidad. Porque, eh, mira, las sociedades siempre funcionan de una manera organizativa. O sea, nos organizan, entonces tú como persona tienes que seguir ciertas expectativas sociales, eh, estudiar, después trabajar, después casarte, después tener hijos, después bla, bla, bla. Como si fuera un, un machote, como si fuera una serie de requisitos. Eh, importantes para que en la vida tú, tú, tú la hagas en la vida. Tú, tú la receta, seas de la, feliz. No la receta de la felicidad. La receta de la felicidad, exactamente. Entonces nos damos cuenta, como hombres y como mujeres, que estamos metidos en un cartabón ¿no? muy eh, eh, rígido, ¿sí? muy acartonado de cómo podemos nosotros ser y expresarnos como personas. Entonces a la hora que Vamos a cuestionando, o a la hora que vamos cuestionando, todo este tipo, todo este tipo de, de mensajes vertidos a través de la familia, de, de, de nuestra cultura que nos dice cómo debemos de ser hombres y cómo debemos de ser mujeres, empezamos esa búsqueda y esa búsqueda para encontrar nuestra autenticidad dentro de la sociedad, no solamente un número más o un rol sexual más. Vamos pensando en el común denominador, esto me podría llevar a una... Eh, conclusión de que mientras más edad más conocimiento de sí mismo o de uh -huh. sí misma y por lo tanto mayor, mayor gozo de nuestra sexualidad es así las mujeres más adultas pueden ser eh, gozar más de su sexo. así es esa vendría a ser la respuesta de la ah, pregunta eh, sí, del si día es así, de hoy. ¿Sí es así? O sea, los, los científicos las universidades harvard etc que se la pasan investigando resumen que mientras más edad de la mujer hay más plenitud sexual. Definitivamente que sí. En este rubro, la mujer toma conciencia de sus sensaciones, de su cuerpo, de su propia sexualidad y entonces al tomar conciencia, ella va apropiándose de su cuerpo, apropiándose también de su relación erótica, apropiándose de ese eh, tipo de erotismo que a ella le gusta y que ella le satisface y que le va a venir bien en su vida. Cuando van pacientes contigo que no solamente son asuntos eh, de problemas, sino que a lo mejor quieren mejorar, sí. ¿no? Uh -huh. eh, ¿El hombre está también dispuesto a, a hacer una mejoría en esta relación cuando se habla de pareja y quiere experimentar eh, con su mujer, con su pareja? Fíjate que yo veo con muy buenos ojos la evolución también que hemos estado teniendo como personas como hombres y mujeres, pero también como pareja. Y sí veo que me toca a mí en lo personal ver eh, en parejas donde también el hombre está preocupado, donde llega un momento en el que la rutina de trabajo, casa, niños, eh, arréglalos, las escuelas, las tareas, las clases por la tarde, eh, los miembros de la pareja empiezan a cuestionarse y decir, a ver, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Entonces, sí, veo que también es una preocupación del hombre el mejorar su relación de pareja y el buscar espacios específicos para la pareja, no solamente sean espacios para la familia, para los hijos o para los demás. ¿Qué eh, sugerencia podrías dar de que no lleguemos las mujeres a los 60 o a los 70 años deseando tener 40, 30 para uh -huh. poder disfrutar de nuestra sexualidad? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, hay que comenzar primer lugar en que la definición. De la sexualidad de la mujer no puede ser, eh, no puede venir de fuera de ella. Esa definición tiene que venir de adentro de ella. Ella tiene que encontrar, y también los hombres, esto no nomás es nada más específico de las mujeres, tenemos que encontrar dentro de nosotros las respuestas que, se nos, que nos estamos planteando ante una, una vida que nos está llenando en algunos momentos de insatisfacción. Entonces, la mujer no puede esperar a ser definida por el hombre, no puede esperar a ser evaluada o calificada altamente por el hombre, sino por ella misma. Y en ese sentido, mostrarse ante el hombre como un ser que tiene su sexualidad propia y que cada mujer va a ser diferente en su sexualidad. No quiere decir esto que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres piensan lo mismo, sino que cada mujer y cada hombre también tenemos una forma de vivir y de sentir de manera distinta. Eh, hay una carga comercial muy importante de hacernos como más sexuales, no sé cómo podría ser la palabra. Eh, vemos, por ejemplo, eh, la juventud es necesaria para ser atractivamente eh, o sexualmente atractivos. Eh, el cuerpo, el físico, atléticos o las mujeres con mayor volumen. ¿Cómo hacer para centrarnos en nosotras y dejar de estar pretendiendo copiar ciertos estereotipos uh -huh. que parecieran que si los repetimos garantizan nuestro desempeño sexual? Sí, esto es parte de una sociedad un poco neurótica en el sentido de que por un lado se, exalza, se exalta toda la parte biológica, corporal, como uh -huh. tú dices vemos cuerpos sensuales, sexys, pero por otro lado se nos impide tener contacto con nosotros, se nos impide conocernos, tocarnos, sentirnos, y ahí estamos, ¿no? Estamos en, un, eh, en una dicotomía eh, importante. Bueno, eh, es eh, menester que nosotros conozcamos que la forma en la que vamos a vivir nuestra sexualidad tiene que ver a través del contacto interno. Y entonces podernos también a cultivar esa sexualidad desde eh, eh, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros también descubrimos dentro de nosotros mismos, para así mostrarnos a un mundo y que sea una sociedad con una diversidad eh, que enriquezca la cultura. No necesitamos ser todos iguales, todos los hombres iguales, ni todas las mujeres igual, para ser una sociedad eh, organizada, una sociedad saludable. Lo saludable está precisamente en la diferencia que tenemos hombres y mujeres y que en es, y con esta diferencia de pensar, de sentir, de comportarnos, pues eh, mantenemos una sociedad más sana y más alegre. Y menos neurótica como tú lo, como tú lo comentas. Es. Todo nos hace enojar desde que nos subimos al auto y que no podemos precisamente continuar nuestro camino, nos estorba todo el mundo, la fila nos choca, no tenemos tiempo de espera, todo lo queremos inmediato y a sí. veces también nuestra sexualidad la queremos inmediata, plástica. Eh, cambiante todo el tiempo sin centrarnos. Muchísimas gracias, gracias, Gilberto. Me encanta platicar contigo. Igualmente. Gracias por tus consejos. Gracias, Trini. ¿Dónde gracias. podemos recibir consejos de manera más privada? Con mucho gusto. Mi teléfono es el triple 441 5667 Lo repito, triple 441 5667 Y muchas gracias por la invitación, Trini. Gracias, Gilberto. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Revista Jalisco. Cultura y Arte, en Revista Jalisco, al volver del corte. 7 estando en Colofón, uno de los stands que me parecen más interesantes de todas las editoriales que se presentan aquí en la fil Vamos a hablar de tres muy interesantes libros. El primero es de Juan Villoro. Juan Villoro recopila todo lo que piensa sobre diferentes autores. En este libro se llama La utilidad del deseo. Son una serie de ensayos muy, muy interesantes que tienen por favor que conseguir. Ahora Emanuel Carreré. Él nos presenta en El Reino una de las novelas más interesantes acerca de lo que él piensa sobre la religión católica. El Ojo es nuestro premio film de este año y se ha presentado en los días pasados con mucho éxito dando muy interesantes declaraciones. Ahora, toda esta zona está llena de lo que el premio Nobel nos ha regalado, que es caso y seguro. Caso y seguro, por ejemplo, hizo los restos del día, que seguramente los tres la han visto en Netflix, la ven en Netflix, o lean nuestro libro. Es la historia de un mayordomo, James, que decide emprender un viaje después de 40 años de servir a su patrón, que acaba de fallecer y de cambiar de patrón. Entonces decide tomar un viaje para buscar a una mujer aparentemente aman y por último no más interesante no menos interesante hija de Ana María Suárez esta es una novela también novedad de esta editorial que nos presenta una historia sobre madres e hijas muy interesante este conflicto eterno de yo no quería ser mamá pero ya lo soy así que Emanuel Medina recorriendo los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero hoy está aquí en el estudio en Revista Jalisco. Bienvenido, hola. buen día. Hola Trini, hola, hola Mayra, ¿cómo están? Ay, Me dicen que la que ojeroso. Por... ¿No han ido a la fin? No he ido, no. Es que no, han es ido que a la no fin. estuve el fin de semana en la ciudad, pero ya. ¿Les estoy... quedan cuatro días? De mañana, voy a estar mañana y el domingo. Muy bien. Sí, yo Lo creo. único malo es que mañana es el día de estudiante, entonces ya hemos sí. dicho que se pone como... Ah, un poquito el tema este que hemos dicho, que qué tan conveniente será que los maestros o las escuelas obliguen a los chavos en la búsqueda de que lean a llevarlo ¿Cuál es ¿sí? el ánimo de los jóvenes que tú ves ahí? Yo veo, eh, es un ánimo de fiesta, pero una fiesta como, como si fuese una boda y al mismo tiempo un bautizo y al mismo tiempo la primera comunión, ¿no? Entonces, como que hay diferentes bolas, bandas, ¿no? Hay algunos chavos que están interesados, pero se van mucho más a la novela y al cómic y a a buscar cositas, ¿no? Obviamente los que somos más grandes, pues vamos a las editoriales, como Colofón, que vamos a hablar algunos temas de ellos. Este, mucha gente muy interesada, eh, veo muchas mujeres, curiosamente este año veo señoras de todas las edades, jóvenes, creo que podría decir, me estoy atreviendo a dar un dato fuerte, que creo que la fil se está llenando mucho más de la presencia femenina, ¿no? Me tocó estar en la plática de Almudena Grandes y luego en la firma de libros. Yo había en una cola de unas 40 personas que el 80-90% eran mujeres. Me puedes decir, bueno, pues porque Almudena Grandes. Bueno, sus libros no son sobre mujeres, sus libros son sobre la guerra civil española. Historias que suceden con personajes masculinos y femeninos, ¿no? En uh -huh. fin. Entonces es un, una, una visión muy interesante que, y se ha dicho que la literatura en los últimos años se está apropiando de los temas femeninos y que las mujeres empiezan a tener muchísima muchísima participación, participación. ¿no? Así que si ustedes faltan va a ser dos wow. mujeres menos que no fueron a la fil y dos las están esperando. Entonces sí, vamos ¿no? ahí ya tenemos la agenda. Entonces, ya. pero bueno vimos en mi cápsula que estaba yo hablando de Manuel Carrere. Uh -huh. Acuérdense que hemos platicado que Manuel Carrere pues vino este año a recibir el premio fil y aunque ahí yo hablé de una novela que una novela ensayo que se llama Reino que es una historia muy interesante porque él es muy católico. Una persona que retoma la creencia, que creo que la modernidad está un poco como opacando, ¿no? La gente empezamos a dejar de creer y él crea sobre un, una historia de un escritor que es él mismo, un alter ego, que busca las respuestas de por qué ser católico y lo hace muy bien. Pero en realidad vamos a presentar ahora, les voy a platicar de un libro que se llama Conviene tener un sitio a donde ir, que es finalmente una frase de Li Qing. Y que él lo toma para congregar toda una serie de ensayos que ha escrito desde 1990 hasta el 2015 sobre periodismo, porque Manuel Carreré también es un periodista, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuenta desde la historia de cómo buscó durante muchísimo tiempo, iba a los Cárpatos, ¿no? En Rumanía a buscar dónde estaba realmente Drácula, porque le había impresionado Drácula. Entonces, o oh, una entrevista fallida lo mandaron de un periódico acá en entrevistar a Catherine Deneuve, la actriz, y nunca le dio una entrevista, ¿no? Entonces, es más interesante ver todo lo que hizo para que nunca le dieran entrevista que muchas cosas. Finalmente, es el hombre del que se ha hablado mucho en estos días porque Manuel Carreré junto con Paul Oster son las grandes figuras que vienen a esta fil. Entonces, les recomiendo para todos los que de alguna forma estudian periodismo o se les interesa el periodismo, Leer este libro que es una maravilla. También de mismos anagrama y colofón este libro que es maravilloso. Este libro habla de un crimen, la preparación de un crimen. Lo asombroso es que quien está empezando a descubrir todo lo que pasa es un feto que escucha a su mamá planear un crimen. Entonces el feto empieza a reflexionar cómo detener el crimen. Quien escribe esta historia pues el maravilloso Ian McEwan. Ian McEwan es uno de los escritores vivos ingleses más importantes, de hecho lo llaman Ian Macabro en su país, y él es conocido porque hace algunos años una película, un libro se adaptó y se hizo una película que se llama Expiación con Kiera Niley, no sé si la vieron, entonces es un libro, siempre sus libros tratan sobre la culpa, las exploraciones de las pulsiones más malsanas, entonces imagínense un feto de ocho meses que descubre que su mamá está planeando un crimen y el crimen es contra su papá. Entonces, todo eso es como, ¿qué voy a hacer? Voy a nacer huérfano. ¿Cómo puedo denunciar a mi mamá si yo cuando nazca pues, todavía no va a poder hablar? Es impresionante. Es una historia trepidante, maravillosa, que también es una novedad. Ian McEwan sacó este libro hace un par de años, pero apenas ahora se está como traduciendo y se está presentando en la film. Ah, okay. Dos se años está... tiene ya este Dos libro, años pero... tiene y, 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 y le fue muy, y bien, le fue muy en... bien en Inglaterra. De hecho, se está esperando se compraron ya los derechos para hacer la película, va a ser maravilloso porque imagínense eh, toda esta dentro de la, del, digamos, del líquido amniótico él está reflexionando y escuchando todo lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y finalmente llegamos a John Didion. John Didion está en el centro del huracán porque Netflix acaba de lanzar un documental que se llama Justamente Joan Didion, el centro sede. Y Joan Didion, eh, Netflix le prepara un documental, eh, no solamente para celebrar su carrera como una de las grandes cronistas de la época, de los hippies, del LCD, de los crímenes de Charles Manson, como periodista y como narradora y cronista, sino porque ya cuando se había retirado, en los 2000, muere su familia, bueno, primero muere su marido y a los dos meses muere su hija. Y queda devastada, entonces escribe en el 2006 no este libro, sino uno que se llama y que no se ha traducido todavía o que está descatalogado: El Año del Pensamiento Mágico. Y entonces la gente vuelve a retomar, en el Año del Pensamiento Mágico, retoma todo lo que es la pérdida del dolor y el duelo, desde el punto de vista de una cronista. Entonces, ahora, bueno, en México y en España, como el año del pensamiento mágico, se está apenas preparando su lanzamiento, porque lo que sucede es que Netflix lanza el documental y es muy visto, es muy comentado en los medios estadounidenses, se le vuelve a invitar a las tertulias, aunque la señora ya tiene ochenta y tantos años. Entonces, eh, la editorial Random House propone en este libro que se llama Los que sueñan el sueño dorado, recoger todos sus ensayos que fueron capitales para entender los años 60 y 70, que ella escribió para Vogue, la revista. A pesar de que Vogue es una revista de moda, ella como editora y como periodista eh, ejercía las dos funciones, metía reportajes sobre eh, los chavos y el, el, el hippie que andaba en las calles de San Francisco. Inclusive se dice que John Didion le dio el nombre hippie a los hippies, ¿no? Entonces era una mujer muy interesante, con muchos ensayos que ya en los 90 ya no escribía, ya estaba grande, y hasta que en los 2000, ya cumpliendo los 70 años, fallece su familia y se queda sola, sin marido y sin hija, y escribe el año del pensamiento mágico, entonces es que escribe de nuevo y toda la cultura norteamericana se vuelca en decir, Joan Didion, que estaba un poco olvidada, es una de nuestras grandes, nuevamente, mujeres autoras, inclusive en el último año de la administración de Barack Obama. Se le dio el premio de las artes, que es el premio más importante que da Estados Unidos justamente a esta mujer eh, eh, por su importancia y por su cadencia. Entonces, encontrarse este libro en la fila es una maravilla porque, bueno, uno puede encontrar todo lo que como una mujer periodista va gestando a través de de sus diferentes visiones del mundo, la cultura norteamericana de aquellos años. ¿Cómo Entonces, buscaste? ¿Cómo encontraste? ¿Cómo buscas en la fil? Pues ahora sí que finalmente resulta en lo que uno dice. Uno va un poquito con la idea de que, ah, yo vi o leí o supe de este autor, a ver qué me topo y te encuentras este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí que Netflix o las cadenas televisivas o te van guiando, ¿no? Porque si a lo mejor no hubiera... No hubiera visto un poco como el documental que lo vi antes de, de empezar a leer el libro, pues no hubiera sabido quién era John Didion, ¿no? Es decir, pues John Didion puede ser un poquito y ves pues una poquito una Elena Poniatowska, pero ella es mucho más ácida. En el documental que también les recomiendo, que está en es la sección de libros, John Didion, el centro C de Netflix, pues la ves con una lucidez a su edad, ¿no? Y cómo el dolor la ha cambiado desde que era joven y te, hay una escena terrible que cuenta en estos ensayos sobre estos chavos hippies que hablaban del amor y paz, pero estaban en drogas todo el tiempo. Y uno de ellos la lleva a un piso y le dice, mira, aquí vivimos la comuna. Y eran 50 chavos y chavas en ropa interior. Y había una niña de cuatro años ya adicta a las drogas. Terrible. Híjole, pues excelentes tus sugerencias, muchísimas gracias. Eh, termina, cuando te veamos la semana que entra, el, estará ya terminada la fin. Y ya nos dirás es el resumen de todas de tus todos. actividades. Okay, ¿Dale? Me parece maravilloso. Va. Para okay. que nos que dejes con un buen sabor de boca para el próximo me año. Me parece muy a bien. A ver si nos encontramos en los pasillos. Nos encontramos ahí. Que <laughs> verla. Sí, playando. Pues <laughs> 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 de hecho, ya me están pidiendo así que ya como pasando lista. Vamos okay, a la pausa. Vamos. Comuníquese 3030 5307 regresamos con más. Los oficios. En Revista Jalisco. Regresamos. PIL es sin duda más que libros. Es cultura, es arte, es música, es pintura, es una gran cantidad de expresiones artísticas. Y para muestra, dos botones. Está con nosotros Antonio Ballester Moreno. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola. Muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Asunción Molinos Gordo. Muy buenos días. Ambos buenos días. artistas. Vamos, ¿a qué se dedican ustedes? Eh, ¿A qué has dedicado tu vida artística? Bueno, mi vida artística se ha dedicado a estudiar el campesinado internacional y las formas culturales fuera de la ciudad, en el entorno rural. ¿Y en, tu, ¿En tu país? ¿Estás en muy mi país, en tu localidad. En Egipto, en Medio Oriente, principalmente, Turquía, Jordania. Y bueno, ahora un poquito también aquí en México. A ver, platicamos. Antonio. Bueno, pues eh, yo aunque parezca un tópico, mi trabajo artístico se centra en torno a la idea de creación y creatividad. Y bueno, pues eh, eh, trabajo sobre todo y creo que para, mí, eh, para hablar de esto es importante trabajar con las manos y es sobre eh, lo que se basa esto en lo básico, en lo que podemos hacer nosotros mismos. Pero ¿qué entregas ya físicamente al público cuando quieres mostrarles lo que... Pues pensamiento... eh, normalmente son eh, pinturas. Pinturas uh -huh. normalmente. Sí, y normalmente. hay que compartir ese arte, hay que compartir la actividad que ustedes hacen. ¿Qué nos están compartiendo? Sobre todo eh, una coordinación con el municipio de Zapopan que tuvieron, con el Museo este, de Arte Teatro de Zapopan. De Zapopan. Mas. El Mas. Sí, uh -huh. Eh, pues eh, yo ya estuve aquí hace dos meses aproximadamente, y, y bueno, es, eh, hay en este proyecto que presento una combinación de pintura. Pero eh, lo que estuve haciendo en estos dos meses, hace dos meses, en la semana que ya que estuve aquí, fue comprar muchísimas piezas, cerca de 500 piezas de cerámica, eh, por aquí, cerca del municipio, en Tonalá, en Tlaquepaque, en el mismo Zapopan. Y eh, puse en marcha unos cursos que luego continuó el, el Departamento de Educación del Museo con personas de, de Zapopan también, con vecinos, con personal del museo, con, con asociaciones de mujeres, asociaciones de, de migrantes, niños, eh, que han sido los que luego han pintado esas y decorado esa cerámica. Y es lo que se presenta ahora con el título de Sin intención, propósito ni finalidad. ¿Qué te llevas de esas expresiones de esos niños, de esas mujeres de Zapopan? Bueno, pues hay, hay en, esa, en ese montaje, en esa instalación, un potencial bastante interesante, ¿no? porque al final es meter eh, a gente del barrio, a gente que a lo mejor no había entrado nunca en ese museo o incluso en ningún museo y es meterlos allí como protagonistas absolutos. ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las partes. El título de la exposición, sin intención, propósito ni finalidad, hace referencia al modo de operar de la naturaleza, eh, cómo, por ejemplo, nuestras moléculas se unen entre sí, que es con estas características, y es una afinidad armónica. Y bueno, pues es un poco la intención que, que tiene esta exposición, que es unirnos todos, eh, toda esta gente, y bueno, y mirar en una dirección, ¿no? que es la de la creación y la de la creatividad, que yo la entiendo de una manera bastante generalizada. ¿no? Que me imagino ahí concuerdan en esta forma de este, manifestarse a través de la cultura de los otros o de integrarlos o hacerlos parte de un concepto que tú tienes, por ejemplo, y que has captado en los países que has recorrido. Sí, bueno, en este caso en particular, el proyecto que yo traigo para el MAD se llama Hambre, un objeto hecho por el hombre y se basa en romper la mitología de la existencia del hambre basada en la ausencia de comida. Eh, narra más eh, sobre las razones económicas de la forma en la que comercializamos con los alimentos y cómo esto evita que haya gente que tiene acceso regular a los alimentos. Realmente son proyectos eh, diferentes, eh, pero bueno, se unen también en la intencionalidad. Cuando la gente vaya y vea y visite más, ¿entenderá el, la esencia, el, el propósito que ustedes tienen? ¿Será fácil interpretar? Yo espero que sí. <laughs> Dime, porque vamos, descríbemelo, a qué tenemos que llegar y ver eh, para poder entender. Yo creo, por mi parte, he puesto todas las claves posibles para que realmente haya una literatura, o sea, una lectura fácil de la exposición. No me interesa que la gente se pierda o que, o que sea un arte abstracto, sino mi, mi práctica en general tiene una parte didáctica muy fuerte. Todas las piezas que están acompañadas de un texto que va a explicar exactamente todas esas razones que hay detrás de la investigación que yo lleve a cabo. Y ahí está toda la información para aquel que tenga un poquito de tiempo de, dedicar, de dedicación y le pueda dedicar. Sí, no es nada más decir, llegar y ver, ¿no? Sí. 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 Es decir, ¿con, sí, qué, ¿con qué mensaje quieres que se quede ese ciudadano? ¿Que, que va a ir a, a ver esa exposición y va a salir a, este, al terminar de, de checar todo esto? ¿Con qué mensaje? Bueno, pues que vivimos en un mundo muy rico, que tenemos alimentos suficientes para alimentar a un planeta y medio y que todas estas cosas que nos están contando de que hay que seguir produciendo mucha más cantidad de comida, realmente no es verdad. Que lo que hay que hacer es encontrar una forma de distribuirla más justamente. La riqueza también del artista es observar cuando llegan las familias y ven tu exposición, mm. estar este, al pendiente. A lo mejor no saben que tú eres el artista, sí. pero y estás, te, ¿te gusta? Sí, eso es genial, claro. Es, eh, esa es la única forma en la que tú realmente ves el fruto de tu trabajo. ¿Les preguntas algo cuando están observando tu exposición? Yo, cuando puedo, sí. ¿Qué les preguntas? Pues bueno, a ver, primero yo lo que hago es escuchar lo que ellos están diciendo de buena onda y luego uh -huh. simplemente participar de su conversación. Y si les preguntan a ustedes, ustedes responden. Eh, ¿Te gusta responder algo que para ti es obvio, lógico, porque lo traes entendido desde su esencia, pero la gente que va a verlo no? Sí. Eh, eh, la verdad, mis exposiciones yo trato de que sean muy accesibles en ese aspecto y bueno eh, para mí es muy gratificante, como decía Asunción, eh, ver cómo la gente eh, entra en la idea y cómo se desenvuelve luego allí también en la sala. ¿no? Eh, creo que uno puede tocar muy bien la guitarra en su habitación o lo que quieras, pero eh, siempre el, el acto mm, artístico creativo, también pasa por eh, enseñarlo, por la exposición. Y creo que eso es al final lo que nosotros como, como artistas es cuando realmente recibimos el, el feedback. Es, es una coincidencia que sean ustedes españoles y que sea Madrid la invitada a la FIL. Es parte de este movimiento cultural que se da en torno a esta feria. ¿Están participando ustedes? ¿Han ido a, a, a darse una vuelta por ahí? Yo todavía no he tenido oportunidad uh -huh. porque hemos estado montando y trabajando todo el tiempo, pero con suerte esta tarde sí. Así es. Uh -huh. Y re, se reunirán con el, la, el, el, el grupo de artistas que también vienen de allá. No, no sé si tengan alguna relación con ellos y sobre todo, ¿qué días estará la exposición? Eh, ya escuchamos que es en el más. ¿Cuánto tiempo se quedan ustedes? ¿De aquí en Guadalajara? Pues yo me voy ya mañana, llevo aquí desde el sábado y voy a aprovechar que no conozco México y a pasar también unos días allí. Y bueno, pues... Ya visitaste eh, la feria de libros. Ya he visitado ¿Qué la te feria. Pareció? Pues eh, impresionante. La verdad que no había ido a una feria de editoriales en castellano así... Eh, tan, con esa dimensión. Con esa dimensión y bueno, pues un sitio para... Para perderse y para disfrutar. sí. Es que sin duda Guadalajara es una de las ciudades con más exposición de arte. ¿Lo han visto así? ¿Tú lo has visto así? Guadalajara es una capital, que, o sea, Popa, en zona metropolitana de Guadalajara en general. ¿Lo has visto como, como sí. una potencia para mostrar tu arte? Sí, bueno, y aparte que o sea, no solo el arte como institucionalizado, sino todas las formas de creación como las que trabaja Antonio, quiero decir que se ve que por las calles todo el mundo es un pequeño artista el que te está haciendo la comida, el que te está transportando, o sea, es una ciudad muy viva, muy viva y con unas raíces muy profundas. Y conociste los sentimientos, el perfil de, de, de los apopanos en el sentido de cuando estaban decorando esa cerámica, los colores que colocaban, las figuras que colocaban. ¿Tú podías, este, ver qué esencia tenían esas personas? Sí. Eh... Eh, lo que comentaba antes, yo tuve solo la oportunidad de hacer un taller con esta gente uh -huh. y yo venía con la idea, porque yo este proyecto ya lo había puesto en marcha y lo había hecho de otra manera y a otra escala mucho menor en España este verano pasado, y yo venía con otra idea de decoración de cerámica que tiene más que ver con mi país, ¿no? y yo venía pues, pensando que se hiciera con un solo color con unos determinados eh, eh, parámetros y especificaciones y lo que me encontré aquí fue la exuberancia total Todos muy coloridos eh, <laughs> eh, eh, cuando les dije que por favor usaran un solo color mm -mm. casi se les saltaba la lágrima de decir <laughs> pero cómo es posible que me digas eso bueno pues eh, está... entonces ha sido así una, una auténtica Locura de colores y de formas y todo, que es la exposición. Y lo elaborado se quedará ahí. Tú bueno, te vas, pero eso se queda ahí. Eso se queda todo ahí expuesto hasta finales de febrero. ¿sí? ¿Y tu sí, sí. obra? Eh, mi obra igual, tenemos la misma fecha, inauguramos hoy, esta noche a las 8 en el MAD y se queda hasta febrero. ¿Y tú te quedas? Yo me quedo hasta el domingo. Pero a ver si ya consigo volver otra vez. Bien, pues bienvenidos a Guadalajara. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos conocerlos. Hemos terminado el día de hoy. Muchísimas gracias. El día de mañana, 9 de la mañana. Nos esperamos aquí en Revista Jalisco Mayra. Hasta mañana. mañana, Trini. Buen día para todos.